Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad. Hoy repasaremos las finales de todas las categorías de la octava válida del Campeonato de Piques Cuarto de Milla Barranquilla 2024. Iniciamos con la final de la categoría de 18 segundos, donde únicamente clasificó Luis Trift en su Renault Clio. Para subir que para confirmar que es el único ganador de la categoría de 17 segundos. A la pista Andrés Sepúlveda y Luis Domínguez. A la pista. Luis Trift realiza su pasada de consolidación para llevarse el trofeo de campeón de la categoría de autos de 18 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de autos de 17 segundos, donde se enfrentan dos Mazda CX-30 pilotados por Andrés Sepúlveda y Lisette Pan Domínguez. En este caso, los pilotos de 17 segundos devolverse por la pista para reclamar su trofeo. España en esta octava válida de piques cuarto de milla en su Mazda CX-30 del 2023, su mejor tiempo 17.091. Ration time de 0.53 para Andrés, 0.81 para Luisier. Ration time de 0.53 para Andrés, 0.81 para Luisier. Tras un ajustado duelo y por una diferencia de solo 26 milésimas de segundo al paso por meta, la victoria se la lleva Lisette Pan Domínguez en su Mazda CX-30, haciéndose así con el trofeo de campeona de los autos de 17 segundos. Felicitaciones para ella y su equipo. Seguimos con la final de la categoría de autos de 16 segundos. Iniciamos con un duelo entre dos Nissan Sentra V13 pilotados por Jaime Otero y Jefferson del Castillo. El ganador es Jaime Otero en su Nissan Sentra V13, y a continuación enfrentará a otro Nissan Sentra V13 pilotado por Guillermo Cepeda. Ah.
ganador y continúe con... La victoria se la lleva Guillermo Cepeda en su Nissan Sentra B13. Su próximo oponente será el Suzuki Swift Sport de David Corrales. Continúa en competencia y se enfrenta ahora contra David Corrales. El ganador es Guillermo Cepeda en su Nissan Sentra B13, obteniendo así el pase a la final, donde enfrentará a José Luis Barbosa en su Mazda CX-3. La victoria se la lleva José Luis Barbosa en su Mazda CX-3, haciéndose de este modo con el trofeo de campeón de la categoría de autos de 16 segundos, de esta octava válida del campeonato de piques cuarto de milla Barranquilla 2024. Felicitaciones para él y su equipo. Seguimos con la categoría de autos de 15 segundos, con el primer enfrentamiento entre el Volkswagen Jetta GLI de Alejandro Funeme versus Pedro Mogollón en su Audi Q7. Luego de culminar la categoría de los 15 segundos, realizará un pique de exhibición para mostrar la ventaja de su vehículo. El ganador es Pedro Mogollón en su Audi Q7 y a continuación enfrentará en la final a Nayib Keset en su Honda Civic SI. Los señores que van subiendo al palco, por favor, ahí no pueden subir.
Si quieres asistir o competir en estas carreras, encuentra toda la información en el Facebook o Instagram de sus organizadores. @piquesbarranquilla. Enlaces en la descripción. Definición y prevención para las motos. La victoria se la lleva Nayib Kessep en su Honda CDKS, obteniendo así el trofeo de campeón de la categoría de autos de 15 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Seguimos con la final de la categoría de motos de 14 segundos, donde se deberían enfrentar la Honda CBR500R de Jairo Terán versus la Yamaha RX de Dubán Herrera. Sin embargo, este último no se presenta, por lo que es descalificado. De este modo, Jairo Terán en su Honda simplemente debe realizar la pasada para obtener el trofeo de campeón. Ok, listo, todo bien. Jairo Terán en su Honda CBR500R realiza su pasada y de este modo obtiene el trofeo de campeón de la categoría de motos de 14 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de autos de 14 segundos. Con el primer enfrentamiento entre Charlie Triviño en su BMW 420 y Carlos Alvarado en su Audi Q5. Para la semifinal tenemos carril derecho Carlos Alvarado de Cartagena, Audi Q5 de la escudería Automobile Racing Team, no tiempo Charlie Triviño comete falta en la salida, lo que le da la victoria a Carlos Alvarado en su Audi Q5, quien enfrentará en la final a Jairo Echeverry en su Ford Mustang Fox Body.
La victoria se la lleva Carlos Alvarado en su Audi Q5, obteniendo así el trofeo de campeón de la categoría de 14 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Seguimos con la final de la categoría de motos de 13 segundos, donde se enfrentan la clásica Kawasaki Ninja 600R de Nico González versus la nueva Aprilia RS 660 de Víctor Vigio. Su trofeo. Ya toma posesión en el carril izquierdo Nico González, número 202 de Barranquilla. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. Muchas gracias. Para la final de los 12 segundos. Toma una gran ventaja Nico González, todo parece indicar que el ganador de la categoría de los 13 segundos. Razo Pan para Nico, 0,200, 0,200. Nico González en su Kawasaki Ninja 600R marca un ET de 12,903 segundos, por lo que es descalificado de esta categoría y enviado a competir contra las motos de 12 segundos. De este modo, la victoria la hereda Víctor Vigio en su Aprilia RS 660, haciéndose así con el trofeo de campeón de la categoría de motos de 13 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de autos de 13 segundos, donde se enfrentan el BMW M240 de Andrés Sepúlveda y el Ford Mustang GT de Andrés Peñaranda. Llegamos hasta la final de 13 segundos entre Andrés Peñaranda y Andrés Felipe Sepúlveda, que me canto. Increíblemente, ambos vehículos marcan un tiempo total de 13,409 segundos, lo que significa que pasaron al mismo tiempo por la meta, por lo que este duelo debe repetirse. Nuevamente toma posición el carril derecho a Andrés Peñaranda y el carril izquierdo a Andrés Peñaranda para repetir la final. La victoria se la lleva Andrés Peñaranda en su Ford Mustang GT, obteniendo así el trofeo de campeón de la categoría de autos de 13 segundos. Felicitaciones para él y su equipo.
Pasamos ahora al momento de enviar saludos a quienes comentaron el anterior video publicado en YouTube. Pasamos ahora a la final de la categoría de motos de 12 segundos, donde el primer enfrentamiento es entre la Yamaha MT-09 de Carlos Pinilla versus la Kawasaki Ninja 600R de Nico González, que viene de la final de 13 segundos. 12 segundos. Ya toma posición en el carril izquierdo. Carlos Pinilla de Santa Marta en su Yamaha MT-09, su mejor tiempo 12.378. Carlos Pinilla pasa primero los 200 metros y ganador de este pique será La victoria se la lleva la Yamaha MT-09 de Carlos Pinilla, y a continuación enfrentará en la final a Alfredo de Castro en su Aprilia RS660. Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos videos. Carlos Pinilla en su Yamaha MT-09 marca un ET de 11.910 segundos, por lo que es descalificado de esta categoría y enviado a competir contra las motos de 11 segundos. De este modo, Alfredo de Castro en su Aprilia RS660 obtiene la victoria y el trofeo de campeón de la categoría de motos de 12 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de autos de 12 segundos. El primer duelo debía ser entre el Ford Mustang Fox Body de Aquileo Manotas y el Audi S3 de Jean-Paul Pugliese. Sin embargo, este último no se presenta, por lo que es descalificado. De este modo, Aquileo Manotas, en su Ford Mustang, pasa a la siguiente ronda, donde enfrentará al BMW M340X Drive de Oscar Sánchez. La victoria se la lleva Oscar Sánchez en su BMW M340X Drive. Su próximo rival será el Chevrolet Camaro ZL1 de Hernán Gutiérrez. ¡Listo,
el que sabe. Listo, señores. Reaction time para el cáncer con la 18 Nuevamente, la victoria es para Óscar Sánchez en su BMW M340, obteniendo así el paso a la final, donde enfrentará al Ford Mustang GT350 de José Luis Noguera. El ganador es José Luis Noguera en su Ford Mustang GT, obteniendo de este modo el trofeo de campeón de la categoría de autos de 11 segundos, de esta octava válida del campeonato de piques cuarto de milla Barranquilla 2024. Felicitaciones para él y su equipo. Seguimos con la final de la categoría de motos de 11 segundos, donde el primer duelo es entre la Kawasaki Ninja ZX6R de John Martínez y la Yamaha MT-09 de Carlos Pinilla, que viene desde la final de la categoría de 12 segundos. La victoria se la lleva Carlos Pinilla en su Yamaha MT-09, y a continuación, enfrentará a la Kawasaki Ninja Z1000SX de Jaime Dorado. Nuevamente, la victoria se la lleva Carlos Pinilla en su Yamaha MT-09. Su próximo rival será Juan Sebastián Torres en su Yamaha R6R. Vamos,
Carlos Pinilla en su Yamaha MT-09 suma otra victoria. A continuación, enfrentará a otra Yamaha MT-09 pilotada por Albeiro Orozco. Alistarse. De victorias de Carlos Pinilla en su Yamaha MT-09 se sigue ampliando. Su próximo oponente será la Kawasaki Z1000 de David Zúñiga. Ganador. Pinilla en su Yamaha MT-09 consigue su quinta victoria consecutiva y a continuación enfrentará a la Yamaha MT-09 de Tatiana Rosentil. Piloto que viene escalando en la categoría de los 12 segundos, mejorando sus registros, ya van Victorias de Carlos Pinilla en su Yamaha MT-09 llega a su fin de la mano de otra Yamaha MT-09, pilotada por Tatiana Rosentil, quien se lleva la victoria, y a continuación enfrentará a Juan Manzano en su Kawasaki Ninja ZX6R. Tatiana Rosentil en su Yamaha MT-09 comete falta en la salida, por lo que la victoria pasa a manos de Juan Manzano en su Kawasaki Ninja ZX6R, quien a continuación enfrentará a la Kawasaki Ninja Z1000SX de Martín Correa.
Rodríguez, Juan Manzano. La victoria se la lleva Juan Manzano en su Kawasaki Ninja ZX6R, obteniendo así el pase a la final, donde enfrentará a Cristian Alcalá en su Suzuki GSX-S750. Pero ya estamos en la final de 11 segundos. Cristian Alcalá de Barranquilla toma posición en el carril izquierdo, con tiempo 11.086. Cristian Alcalá en su Suzuki GSX-S750 marca un tiempo de reacción perfecto de 0 segundos, sin embargo, este tiempo de reacción el sistema lo toma como falta, por lo que la victoria queda en manos de Juan Manzano en su Kawasaki Ninja ZX6R, quien obtiene de este modo el trofeo de campeón de la categoría de motos de 11 segundos. ¡Felicitaciones para él y su equipo! De este modo, llegamos a la final de la categoría de los autos de 11 segundos, donde se enfrentan Arturo Polo en su Audi S3 y el Audi RS3 de Pedro Mogollón. Su mejor tiempo, 11.020. Y con este tique, señores, nos despedimos. Les deseamos un feliz retorno a sus hogares. Con este tique nos despedimos de esta octava y de tiques. Pedro Mogollón en su Audi RS3 se lleva la victoria marcando un ET de 11.051 segundos, obteniendo así el trofeo de campeón de la categoría de autos de 11 segundos de esta octava válida del campeonato de piques cuarto de milla Barranquilla 2024. ¡Felicitaciones para él y su equipo! Seguimos con la final de la categoría de motos de 10 segundos, donde únicamente clasificó la Kawasaki Z900 de Wilson Mejía. Único piloto en la categoría de 10 segundos con 10.962. Wilson Mejía en su Kawasaki Z900 realiza su pasada para consolidarse como el campeón de la categoría de motos de 10 segundos. ¡Felicitaciones para él y su equipo!
Finalmente, terminamos con la final de la categoría de motos de 9 segundos, donde se enfrentan dos Suzuki GSX-R1000 pilotadas por Andrés Camargo y Edward Manzano. La victoria se la lleva Edward Manzano en su Suzuki GSX-R1000, obteniendo de este modo el trofeo de campeón de la categoría de motos de 9 segundos de esta octava válida del campeonato de piques cuarto de milla Barranquilla 2024. ¡Felicitaciones para él y su equipo! De este modo, llegamos al momento de enviar saludos a quienes comentaron el anterior video publicado en YouTube. Pasamos ahora al momento de enviar saludos a quienes comentaron el anterior video publicado en YouTube. Black Race, Motorista Guate, Viejo Phil, Alex Motos, Juan Jiménez, Lucas Pulgar, Miguel A. Salazar B., Lurodimo, Edwin Falla, Sigma, Tomás Quintana, Edwin Gutiérrez,